Señoras y señores, muy pero muy buenas noches. ¿Qué pasaría si les dijera? Como dicen mis conocidos, lo que todos mis sentidos me anticipaban, que me encantó conocerte al fin en el asiento de atrás del auto. Estoy hablando de las canciones que a lo largo de prácticamente un año ha hecho nuestro querido amigo Maite Aguilera. Mejor no sigo Maite, así es. Gran cantante, gran amigo, que tuvo un gran espectáculo en el Café Concert Mamushka del Teatro Municipal. Y como dice una de sus canciones, por fin le conocí a mi querido amigo Maite. Le hice una entrevista en exclusiva para Noticias Video de Uno. También en exclusiva adelantó tenerte cerca. Nosotros tuvimos la suerte de grabarlo y fue un espectáculo tremendo y fue sensacional. Les damos la bienvenida a este especial de Noticias de Hoy 1, la consagración de Maite. Acompáñenos. Espectacular. La práctica totalidad del espectáculo, Maite a las voces y a la vez en guitarra, y con tres amigos músicos sesionistas en vivo, han logrado lo imposible: llevarnos a un repertorio espectacular, ni más ni menos. Pero algo faltó. Faltó la aparición de que Maite tocara teclado, pero compensó tocando guitarra eléctrica. Ojalá veamos a Maite tocando teclados y haciendo buenas voces en el 2022. Y ya con banda armada, en el sentido musicalmente hablando. Y así termina esta edición especial de Noticias de Hoy 1 titulada La consagración de Maite. Muchas gracias, buenas noches. Que Dios les bendiga y les acompañe. Siempre.
Thank you.